Okay. So heads, I propose to her, tails, I don't. Order the buckler and shield and prepare for battle. Y el tema de hoy que vamos a compartir es cómo poder, hermano, cambiar muchas cosas. El poder para cambiar. Todos aquí necesitamos cambiar. Dígale a la persona que está ahí a su lado, necesitas cambiar. Y diga, yo necesito cambiar también. ¿Verdad? Porque a veces tiramos nosotros la pedrada, pero no queremos recibirla. Si usted le dijo, necesitas cambiar, entonces también tiene que decirle, yo necesito cambiar. Y son preguntas frecuentes que nosotros nos podemos hacer cuando conocemos del Señor. Y quiero que usted pueda estar conectado conmigo. Hay preguntas frecuentes que nosotros nos hacemos. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Cómo Dios me ve? ¿Qué realmente, si Dios espera algo de mí, qué yo espero de Dios? Y por eso tenemos que irnos a la palabra del Señor en Isaías capítulo 30. Ahí tiene sus notas. Isaías capítulo 30, versículo 20. Está en esta versión NTV. Usted puede leerla en la Reina Valera. Pero lo importante que quiero que me acompañen lo que dice la Escritura. ¿Lo tiene ahí? Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Dice así: aunque el Señor te dio a comer, ¿lo tiene? Todos juntos. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, Él seguirá contigo a fin de ¿qué? De enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Versículo 21. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. No sé si usted sabía o probablemente ya lo había experimentado, que muchas veces somos más sensibles a la voz del Señor cuando estamos pasando problemas. ¿Por qué? Porque cuando estamos en situaciones difíciles, estamos sensibles. Y estamos con un corazón muchas veces dispuesto a poder escuchar y entender lo que Dios nos quiere decir. Por eso en este pasaje, en el libro de Isaías, habla, hermano, en particular las bendiciones que el Señor quería darle a ese pueblo. Hay muchas cosas en nuestra vida que probablemente el día de hoy nosotros no las podemos entender. Pero el Señor le hace referencia y está diciendo, aunque esté pasando momentos difíciles, si usted lee la Escritura dice, momentos de adversidad y estés sufriendo, el Señor seguirá con nosotros, porque hay una garantía y una promesa que Dios dio. Y por eso, hermano, cuando ahora entendemos que hay cosas en nosotros que debemos de cambiar, surgen estas preguntas que le mencionaba antes, preguntas que probablemente quisiéramos las respuestas. Hay decisiones que en nuestra vida provocan estrés. Fíjese lo que decía el profeta al pueblo: cuando estés en el camino, vas a escuchar la voz del Señor que te va a decir por dónde debes de ir. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran escuchar la voz del Señor para poder tomar buenas decisiones? Para poder tener ese poder para cambiar cosas. Cosas que quizás nos hemos acostumbrado a vivir de una manera, pero sin darnos cuenta lo hemos adoptado como la mejor condición que Dios puede tener para nosotros. Y a veces podemos entender que muchas veces hacemos o decimos cosas que nos lamentamos o nos arrepentimos, cosas que hemos dicho o cosas que hemos hecho. Habrán cosas que no podremos cambiar, no podremos traer el pasado al presente para poderlo arreglar, pero sí puedo aprender de esa experiencia para no volverlas a cometer. Amén. Y hay generaciones, hermano, que se van a encontrar con situaciones así, que no saben para dónde ir, y nosotros no podemos ser de ese tipo de gente, de esa generación que Dios tiene preparada. ¿Por qué? Porque hay promesa para nuestras vidas. Por eso debemos de cambiar cosas, debemos de entender que la vida del creyente tiene que ir siempre para mejor, ir creciendo hasta que el Señor pueda cumplir el plan en nuestras vidas. Por eso hay unos puntos que quiero compartir con usted. Y si usted tiene allí sus notas, usted puede leer conmigo en el punto 1, a Dios le importa, ¿sabe que a Dios le importa? ¿Quién soy yo?
Dios le importa a cada uno de los que estamos aquí. ¿Quién soy yo antes de yo hacer algo? Y muchas veces relacionamos algún servicio que le podemos dar al Señor, pero a Dios le importa qué clase de personas somos, sin importar qué es lo que nosotros desarrollamos, ya sea en nuestra vida personal, ya sea en su vida laboral, o también en el servicio que le podamos brindar a Él. Y vea lo que dice la palabra del Señor en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: finalmente, amados hermanos, les rogamos en el nombre del Señor Jesús que vivan, ¿cómo dice? De una manera agradable, una manera que le agrada a Dios, tal como les enseñamos. Ustedes ya viven de esta manera y los animamos que lo sigan haciendo aún más. ¿Qué está diciendo la palabra? Dice: ustedes ya saben cuál manera, de qué manera deben de vivir, y lo están haciendo. Está dando una afirmación de la clase de vida que estamos teniendo. Pero entendemos de que muchas veces tendremos momentos difíciles, momentos de debilidad, momentos donde vamos a tomar probablemente malas decisiones. Y esas malas decisiones serán producto probablemente de nuestro alejamiento de Dios o de no consultarle a Él en aquello que nosotros queremos hacer. Pero Él dice en esa palabra que leímos que Él hace como un ruego, una súplica de que vivan de una manera agradable a Dios, una manera que le agrada a Dios. Por eso, no importa lo que Dios quiera darle, porque yo sé, hermano, aquí todos los que estamos queremos ser bendecidos y prosperados. Amén, hermano. Bueno, a esos que creen en el Señor que los va a bendecir, Dios los va a bendecir. Te voy a repetir la pregunta para abrir la oportunidad a otros. ¿Cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Bueno, es tan fácil, hermano, que lo podemos encontrar en la palabra. Dice la misma palabra que vivamos de una manera que dice agradable a Él. Porque Dios, hermano, no se queda con nada y nos está motivando que mientras Él venga, porque el Señor viene por su pueblo, amén, hermanos, está motivándonos y nos está animando a que vivamos aquí en la tierra de una manera que le agrada a Él. Bendito sea su nombre. Dice cómo se les ha enseñado. ¿Qué quiere decir eso? De que nosotros hay cosas que no ignoramos, hay cosas que ya sabemos, hay cosas que aún hasta sabiéndolas las seguimos haciendo de una forma contraria a lo que dice el Señor. Dice en el versículo 2: pues recuerden lo que les enseñamos por la autoridad del Señor Jesús. Versículo 3: la voluntad de Dios es que sean, ¿qué dice, hermano? Santos. Por eso, hermano, para poder tener una dirección divina de parte de Dios, es necesario, indispensable, que podamos tener una vida que le agrada a Él y que podamos vivir en esa santidad que requiere. Y dice en su palabra, entonces, aléjense ¿de qué? De todo pecado sexual. Y ahí, hermano, no simplemente de todo tipo de pecado sexual, sino que podemos generalizar toda clase de pecado que puede haber en nuestra vida. Cuando nosotros nos alejamos de esas cosas, estamos entendiendo que Dios requiere que seamos santos. Santo quiere decir ser apartado, ser diferente a lo que el mundo es, indudablemente que seamos como Él es. Y para eso necesitamos esa dirección divina, porque a veces hacemos cosas que parecen buenas, pero que no le agradan al Señor. Que a veces creemos que está bien lo que hacemos, no importa, porque como la mayoría lo hace, creemos que es aceptable delante de Él. Y Dios no permite esas cosas. Por eso a Dios le importa antes de cualquier cosa quiénes somos, quién es usted, quién soy yo, antes de hacer lo que queremos hacer, antes de que Dios pueda cumplir su plan. Dios no simplemente quiere cumplir el plan en nuestras vidas, sino que a Él le importa cómo nosotros somos, qué cosas hacemos, qué realmente anhelamos ser. Si usted se ha preguntado en su vida qué es lo que usted quiere alcanzar, se ha preguntado si es lo que Dios quiere para usted. Si realmente yo quiero algo, es como soy esa persona que Dios escogería para tal labor, para cumplir un rol, una función en la sociedad.
Indudablemente tendríamos que hacernos ese tipo de preguntas. Cualquier llamado que el Señor pueda hacer siempre tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios, viviendo de una vida agradable y santa. ¿Y qué es lo que Dios espera de nosotros? Vivir fielmente a Él. ¿Sabe que cuando hablamos acerca de eso, a veces no nos detenemos a pensar y a examinarnos la clase de vida que nosotros estamos teniendo? A veces pedimos al Señor cosas que son buenas, pero no las vemos cumplidas en nuestra vida, porque no hay un corazón todavía aceptable delante de Dios. Por eso a Dios siempre le va a importar quiénes nosotros somos. Decisiones como con qué persona se puede casar, si usted quiere comprar un carro, si usted quiere poner un negocio, si usted quiere estudiar una carrera, es lo que Dios quiere para su vida. A todos los que estamos aquí, hasta para cambiarse de trabajo, ¿será lo que Dios quiere? ¿Cambiarse de iglesia, será que eso es lo que Dios quiere? Realmente, hermano, nos podemos convertir en personas que hacen lo correcto delante de Él si elegimos hacer las cosas buenas que Dios espera de nosotros. Amén. ¿Sabe qué también a Dios le importa? Allí en el punto 2, por favor. ¿Por qué quiero hacer las cosas? Le dije que a Dios le importa quién soy yo y también por qué las quiero hacer. ¿Por qué usted quiere ser bendecido y prosperado? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué queremos que Dios nos bendiga y nos prospere? ¿Por qué? Tiene que haber una razón por la cual queremos vivir en esa condición. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? ¿Cuál es la razón? No estamos aquí simplemente como podemos hacerlo como una costumbre, una rutina. Llego, escucho y ya espero hasta la siguiente semana. O sea, tiene que haber un porqué. Hay una razón que nos tenga que empujar. ¿Y sabe algo? El Señor fue claro con sus discípulos. Cuando les dijo que les iba a dar de su Espíritu Santo, les dijo que esperaran. Él sabía por qué. Él sabía la necesidad que iban a tener después que Él no estuviera físicamente aquí en la tierra. Sabía que lo iban a necesitar. Y nosotros debemos de tener claro que para cualquier cosa que hagamos necesitamos la dirección espiritual de Dios. Necesitamos su palabra. No podemos vivir, hermano, de acuerdo a la corriente o lo que el mundo dicta. Tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué quiero hacer algo? ¿Por qué muchas veces somos empleados y queremos ser jefes? Y cuando somos jefes, queremos ser dueños. ¿Por qué? Porque queremos obtener el beneficio. ¿Verdad que sí? Queremos probablemente posición, prestigio. Queremos una condición de vida diferente. Pero no queremos tampoco pagar el precio con respecto a las responsabilidades, al compromiso y la entrega que uno debe tener. Y por eso Dios nos está preguntando que a Él importa por qué yo quiero hacer las cosas. Si hay algo que yo quiero hacer, ¿por qué lo quiero hacer? Mire lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 1. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, podemos hacer nuestros propios planes. Pero la respuesta correcta, ¿qué dice? Viene del Señor. Ah, hermano, yo creo que les he contado, lo voy a compartir, algunos quizás no saben, como quizás se va a sentir usted muy familiarizado con esto. Cuando yo vine a este país, mi meta era hacer $10,000, le estoy hablando hace 20 y tantos años. 10 mil pesos eran 10 mil pesos, hermano. Hay 10 mil pesos que usted los tiene debajo de la almohada. Era lo mismo. Sin darse cuenta pueden empezar a estar en el plan, en el camino de Dios. Nuestras metas era otra. Por eso Proverbio dice, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Versículo 2 dice, la gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Versículo 3, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. El Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Versículo 5, el Señor detesta a los orgullosos, ciertamente recibirán su castigo. Si usted se da cuenta y se detiene y lee cuidadosamente cada uno de estos versículos de Proverbio, usted entenderá que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que Dios nos ha dado, ha sido para el propósito de Él. Aunque nosotros somos beneficiados y probablemente muchas veces perjudicados, pero todo Dios lo ha hecho con un propósito.
Mi propósito era, hermano, tener ese dinero y regresarme para irme a casar con mi esposa. Pero Dios lo que hizo fue traerla para que me gastara mis ahorros. Gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor por eso. Porque cosas mayores iba a recibir. Mira, hermano, si ni a mí me hubieran dicho traerla para que te gaste sus ahorros, ¿usted cree que yo la hubiera traído? Mejor que se quede allá, ¿verdad? Y allá disfrutamos más, lo gastamos más. No está permitido hablar así. Pero yo, mi mente estaba en lo material, pero recibí algo más valioso, que fue conocerlo, servirle, tener una familia y sobre todo conocerlo a usted, amado hermano, que nos acompaña aquí, amén. Esa bendición no tiene precio. Simplemente sin darme cuenta, estaba entrando en el camino del Señor. Mis planes eran uno, pero el plan de Dios era otro. Ahora, ¿por qué quiero hacer algo? Quiero hacerlo para agradar a Él, porque Proverbio dice que todo lo que Dios hace y permite es para Él. Las cosas buenas y malas. Es más, hasta especifica la palabra que hasta el perverso, el malo, lo hizo para un propósito. Pero aquí como hay puros ángeles. Esos no son de esta iglesia, hermano. Esos están afuera, esos perversos, ¿verdad? Que pueden llegar a convertirse también al Señor, como usted y yo, así éramos perversos y malos, y Dios nos cambió. Amén. Razones por las que podemos hacer algo, a veces porque suena bien, porque realmente hay cosas que no son malas y pueden traernos un beneficio. Jesús claramente dijo, hermano, que practicar actos de justicia para ser visto por la gente hace que uno pierda todo tipo de recompensa. Esa frase quiero que usted se la grabe. Cualquier cosa que usted haga, cualquier cosa, no importa, escuche esto, si es algo personal o es algo para el Señor, cualquier cosa que usted lo haga para ser visto por la gente, pierde todo tipo de recompensa. Si usted quiere tener una casa porque quiere presumirle a otros que usted tiene y al otro no, pierde toda recompensa. Si usted tiene un trabajo y logra una posición y lo quiere para humillar a aquellos que están antes estaban al nivel suyo, pierde todo tipo de recompensa. ¿Entiende? No hacemos las cosas para dañar a otros. Lo hacemos, o Dios nos lo da, para darle gloria y honra a Él. Amén. Bendito sea el Señor. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice la palabra del Señor. Aquí Pablo, hablando de los Gálatas, dice, escucha estas palabras, hermano, que son muchas veces peligrosas para el creyente. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén, ¿qué dice? Apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparente ser la buena noticia, versículo 7, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Versículo 9, repito lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia distinta de la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. Versículo 10, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Pablo está poniendo claramente cuáles eran sus intenciones. Sus intenciones era que hacía todo para el Señor, sin importar muchas veces que el rechazo que iba a recibir iba a ser grande. Y habla claramente que a veces podemos nosotros congraciarnos con la gente para ser aceptados. Pero Dios es claro en su palabra. Recuerde lo que dice en Tesalonicenses: a Dios quiere un pueblo apartado para Él, un pueblo santo. ¿Por qué? Porque estamos aquí esperando que Dios cumpla su promesa. ¿Por qué hago algo? ¿Por qué busco algo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí? ¿Por qué
¿Qué me impulsa a hacer lo correcto? ¿O qué me impulsa a hacer lo incorrecto? ¿Qué le impulsa a hacerle fiel a su esposa? Ay, porque si soy infiel me deja y me mete child support. No le fallo porque la amo. No le fallo porque es con la persona que decidí estar toda mi vida con ella o con él. Esa es una razón correcta. ¿Entiende? Le sirvo al Señor porque Dios me ha dado el privilegio de servirle. No le sirvo al Señor para que la gente me vea y me diga qué bien lo hago. No, lo hago por eso. Porque si yo pienso de esa manera, pierdo todo tipo de recompensa de parte del Señor. Amén. Entonces, podemos entender esto. La razón es por qué nosotros hacemos las cosas. Colosenses capítulo 3, versículo 17, dice la palabra del Señor, ¿lo tiene? Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Yo no sé si usted ha prestado atención a ese versículo, pero ahí no simplemente está hablando de acción, sino está hablando de palabra. Dice, todo lo que digan, háganlo. O sea, muchas veces podemos decir cosas y no cumplirlas. Y todo lo que hagamos, hermano, no importa, no solamente para su obra afuera, todo hágalo como para el Señor. O sea que usted debe de ser, o debemos de ser, los mejores trabajadores. Amén, hermano. Los más honestos, amén, hermano. Los más responsables, amén, hermano. Los que llegan a tiempo, amén. Mire que cada vez que le voy, va, amén. Cada vez los susurros van, cada vez así, mire. Amén, amén. ¿Verdad que sí? Porque todo lo hacemos para el Señor, para como para Él. Por eso es que hago las cosas. ¿Por qué hago las cosas? A Dios le importa por qué hago las cosas. Las hago como para Él. Le doy a Él lo mejor. ¿Sabe, hermano? Y quiero compartirle un poco acerca de lo que estuvimos haciendo estos días con estos jóvenes. Hermano, eso ha marcado la vida de esos muchachos. Y Dios va a hacer algo diferente con ellos. Ayúdelos y apóyelos. La razón por qué lo hicieron fue porque quieren más de Dios. Esa es una razón buena y correcta. Si tenemos que ser facilitadores para ellos. Amén. Y ya para terminar, hermanos, a Dios le importa una vida alineada a la palabra de Dios. Diga conmigo, alineado. Pablo lo dijo en Gálatas, si alguien viene y les predica una buena noticia diferente a la que es, rechácenla, sea anatema, no la reciban, porque muchas veces podemos ser engañados por cosas que aparentemente son de Dios, pero no tienen nada que ver con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero Dios, a través de su palabra, alinea nuestras vidas, amén. Mire, muchas veces creemos que nosotros, hermano, descubrimos la palabra del Señor, pero la palabra es la que nos revisa, nos descubre a nosotros. A veces pensamos que nosotros estamos examinando la palabra y la palabra nos está examinando a nosotros. Es al contrario, la palabra nos dice la condición en la que estamos. A veces creemos que nosotros somos diestros en la palabra y la palabra es la que empieza a ver qué cosas hay que corregir y qué dirección debemos de tener. Y podemos escuchar lo mismo. Y ahí es la importancia de la dirección divina, de esa dirección espiritual, para poder cambiar algo. El poder de cambiar las cosas. Cambiar malos hábitos, malas costumbres, malas prácticas, la forma en la que hablo, la forma en la que me comporto. Puedo cambiar, diga conmigo, puedo cambiar. Necesito del Señor para hacerlo. Pero también necesito decidirme a hacerlo. Dice en Números capítulo 14, versículo 6. Usted sabe que el Señor había dado una palabra de promesa al pueblo. Dios no lo sacó de la esclavitud para mantenerlo en la misma condición. No, lo sacó para darles una tierra donde iba a fluir leche y miel. ¿Qué quiere decir eso? Una mejor condición de vida. Una vida, un pueblo apartado para Él. Un pueblo diferente donde Dios iba a ser el único en el cual ellos iban a depender. Dice en Números capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra del Señor. Dos de los hombres, aquí Moisés cuando envió a examinar la tierra, dice, dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué,
hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa, versículo 7, y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos, ¿qué dice que es? Maravillosa, hermanos. Y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman el pueblo de esa tierra. Para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo, versículo 10. Sin embargo, toda la comunidad comenzó a decir que apedrearan a Josué y a Caleb. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció a todos los israelitas en el tabernáculo. Y el Señor le dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me despreciará este pueblo? Nunca me creerán, aunque después de todas las señales milagrosas que hice entre ellos, versículo 12, negaré que son míos y los destruiré con una plaga. Luego te convertiré en una nación grande y más poderosa que ellos. Esas palabras que podemos encontrar acá, de 12 hombres, hubieron dos diferentes. Dos que miraban la adversidad como una oportunidad. Y cuando usted ve eso, cuando usted decide ser diferente a otros, va a recibir oposición. Cuando usted dice y se determina, voy a cambiar, va a recibir oposición. Ellos 12 sabían la promesa del Señor que había sido dada al pueblo. No la ignoraban. No escogieron a cualquier 12. Eran 12 que eran guerreros, eran cercanos a Moisés, eran personas fiables que conocían más que el resto del pueblo. No eran cualquiera. Pero solo 2 le creyeron al Señor. ¿Sabe por qué? Porque la palabra que dice, aquellos no tienen protección, mas el Señor está con nosotros. ¿Sabe qué? Cuando usted hace algo, usted sabe que Dios está con nosotros. Cuando yo sé que estoy en el plan de Dios y estoy en su voluntad, no tengo temor, sigo adelante. Es una vida que está alineada al plan de Dios. Pero eso implica realmente creerle al Señor, amados hermanos. Es buscar más de su presencia, es llenarnos de Él, es saber que cada decisión que tomamos cuenta. Si es buena, veremos los beneficios. Si es mala, veremos el daño. Y muchas veces nuestras decisiones lastiman a otros. ¿Cuántas veces hemos dañado a otras personas por nuestras decisiones? Hemos hecho cosas que no han estado bien. ¿Cuántas veces hemos engañado? ¿Cuántas veces hemos mentido? ¿Cuántas veces hemos hecho sufrir a gente que nos ama? ¿Se ha preguntado usted eso? ¿Por qué lo hemos hecho? ¿Para qué lo hemos hecho? Usted sabe que cubrir una mentira con otra mentira empeora las cosas. Usted sabe que el no ser honesto traerá su consecuencia. Pablo lo decía, lo que yo hago no lo hago para ser visto por los hombres, porque sé quién me ve. Podemos cambiar. Y para poder cambiar hay que reconocer. Es rechazar todo temor que pueda haber. Josué y Caleb rechazaron el temor de la adversidad que tenía al frente. Y por ser diferentes, aquellos que estaban con ellos, ¿qué era lo que querían hacer? Lo querían apedrear. La pregunta es, ¿qué miraban estos 2 hombres? ¿Beneficio solo para ellos o beneficio para todo el pueblo? ¿Para quién era el beneficio? Para todo el pueblo. Pregúntese. Cambiar. ¿El beneficio solamente es para mí o es también para toda su familia? Cuando usted hace lo correcto, el beneficio es para todos. Yo sé que aquí hay gente de familia. Usted está aquí, tiene a sus hijos. Hacer lo correcto
beneficiará a tus hijos. Estos muchachos que estuvieron el día de viernes y sábado y hoy en la mañana decidieron hacer lo correcto. Para muchas veces cambiar la tendencia que llevan ellos como familia. Son valientes. Queremos una generación diferente que ame a Dios. Y tienes que tomar decisiones. Usted debe, si tiene a su hijo aquí, ayúdelo. Van a necesitar ayuda. Y usted, que ya es adulto, busque de Dios, que Dios lo va a ayudar también. Poder cambiar. Necesitamos la dirección divina de parte de Él. Cualquier decisión que tome afectará o beneficiará su vida, su familia. Ahí donde usted está, cierre sus ojos, por favor.